reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2013, la señorita Coraima Paloma Ojeda. Pérez Sánchez, alcalde presidente del otro ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. El patrocinador de... Desde aquí le mando un abrazo muy grande al Hotel Parque Tropical y que muchísimas gracias por haber contado conmigo y nada, bien, contento. Háblame de la reina, ¿cómo diste con ella? Muy llamada. Es una niña que conozco desde que era pequeña y nada, para mí es un placer haber conseguido su sueño. Espera, que nos llevan el cable aquí. Ahora. ¿Después de aquí, fiesta? Sí, yo creo que sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Beso. Bueno, aquí la cogemos más tranquililla. Los nervios han calmado un poquito solo, pero todavía sigue la emoción. Estamos con la verdadera reina de esta noche del Carnaval de Maspalomas, la gala de la reina de Maspalomas, Coraima Falcón Ojeda. ¿Cómo te sientes? Pues muy ilusionada y aún así con nervios todavía, porque no me lo creo. No te lo crees. Tu tercera vez dijiste, ¿no? Mi tercera vez. Dicen que la tercera es la vencida. Eso dicen y pues sí, parece ser que sí. A ver, ¿te esperabas el premio? Pues no, porque había bastante competencia. Y ¿sí? Hay muchas niñas que lo han hecho bastante bien. ¿El diseñador? David Hernández. David Hernández. ¿Primera vez que trabaja para él? No. ¿O siempre han trabajado juntos? No, la segunda vez que trabajo para él. Por cierto, quería retocar que represento al Parque Tropical, al hotel Parque Tropical. Los nervios siguen de punta, pero no es por lo del premio, es por lo que está aquí con el morenito, ¿verdad? Claro. No, pues nada, muchas gracias. Tú eres de vecindario, ¿verdad? Sí, vecindario. Muchas gracias, que disfruten. De aquí sigue la fiesta, ¿verdad? Oh, por supuesto, todavía queda la cabalgata, así que ahí nos veremos. Fiesta, muchas gracias, mucho suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos aquí con la creadora de esta belleza de esta noche. Ella es la madre. ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, muy feliz. La madre de la reina de Maspalomas, del certamen, de la gala de la reina. ¿Cómo te sientes? Dime. Pues la verdad que me siento muy feliz. Pero esta trulla, este ejército, háblame de pues, esto. El ejército, mira, esta es una amiga, mi hermana, la más grande. Espera, espera, yo quiero ver que hay alegría esta noche, ¿verdad que sí? Claro, porque lo noto demasiado, ¿qué pasó? Mucha, porque ha participado tres veces y la tercera fue la vencida. Reina. ¿Tú qué eres? Yo soy la tía y madrina. Cuénteme, tía, la emoción. Muy contenta. ¿Los nervios de punta ya? No, tranquila y muy contenta. ¿Estaba seguro de eso entonces? Sí, seguro. Oye, no tenía nerviosismo. No, tranquila. Estamos aquí con alguien que tiene que ver mucho con este entorno del carnaval, de drag queen, de la reina y todo eso. ¿Cómo es tu nombre? Alberto Ojeda, drag Kiova. Háblame de la reina aquí. ¿Qué te puedo decir? Es mi sobrina, es una reina, como le acaban de proclamar esta noche, en Maspalomas, contentísimo del esfuerzo, del trabajo, del diseñador que es como un hermano para mí.
y feliz y vamos, y espero disfrutar al máximo este carnaval que ha dado el pistoletazo esta noche, así que con lo cual, muy feliz. David Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Contentísimo? Muy contento, sí. Muchas gracias. Pues nada, que disfruten el premio. Un beso. Chao. Mucha suerte para la próxima. Gracias. Ok, chao. Gracias. Gracias. Gracias.